Criar mariposas tiene muchos secretos, pero el primer secreto y fundamental es que para criar mariposas hay que tener buena comida para las orugas. Y las orugas son muy delicadas, cada una come una cosa. Aquí estamos hoy, está Silvia haciendo una cosa que no sé dónde la descubrí yo y me lo contaron o lo leí, no lo sé, hace años ya. Y es que el morfo, una de las mariposas más bonitas, azul, preciosa, ahora la verán, come mucuna, pero la mucuna crece muy despacio, es una planta delicada y come otras cosas, pero come cacahuete. Y entonces nosotros hemos puesto una fábrica de plantar cacahuetes. Les ponemos una rejilla, les sumergimos en agua con un poco de lejía para que no les salgan hongas, lo sacamos, después ya todos los días se sumergen dos veces durante un minuto y en cinco días tienen ya estas preciosas raicillas, que es el comienzo de una planta. Pero de ahí para adelante va rapidísimo y empiezan a crecer y miren los tiestos que tenemos ahí, y han sido de hace 15 días y está todo hecho una mata, porque cuanto más densa sea la mata, menos orugas se pierden y además de perderse menos, tiene mejor comida, tiene que estar fresquita, buena, y cuando se pasa un poco lo mejor es tirarla. Les voy a enseñar cómo es la oruga del morfo, porque a las que damos de comer, de momento son así de pequeñas. Mire qué pequeñita, en una hoja de cacahuete. Esa miseria en tres meses será un morfo. Pero les voy a contar que hace muchos años hice esto, lo hice bien y crié 500 orugas. Y crié 500 orugas, ahí tengo una oruga mucho más grande, ya criada en otra planta, en una amaranta cebrina. Y coincidieron que nacieron todas a primeros de julio. Y entrar al jardín de las mariposas era un espectáculo que no creo que se haya visto en muchos lugares del mundo, porque 300 o 400 mariposas azules de este tamaño volando por ahí, la gente se asustaba y no podía entrar. Y este año lo quiero repetir, para que la gente se olvide de la pandemia. Tengo esta, tengo huevitos en unas cajas que los recogemos todos los días. Y tengo a Silvia preparando comida para tener abundante. Fabricamos otros tipos de comida, porque no solo es eso, aquí tenemos otros, ahí tenemos otros, tenemos tal, aquí tenemos unas pasifloras para los helicónides, que usamos varias especies, y este lugar ahora es donde se cuece todo lo que va a pasar. Si lo hacemos bien, habrá muchas mariposas, si no, habrá menos. Esto de los vídeos tiene una componente también curiosa, y es que descubro gente que le había perdido la pista. Ayer, hoy, me han pasado un mensaje de Kiki Uría. Muchos recuerdos, Kiki Uría Bento. Compartimos pensión cuando estudiábamos en Madrid, en la calle Hermanos Miralles 16. Entre el año 64 y el año 68, o por ahí aproximadamente, fuimos compañeros de habitación. Desde entonces le he visto dos veces, una que me la encontré en Vaqueiras criando y otra en un concierto en Oviedo, donde vive él, un concierto de la Orquesta Nacional, que fui yo, pues tengo amigos en la Orquesta Nacional, y allí me la encontré a la salida. No la había vuelto a ver, eso es lo que le he visto en un plazo de 57 años o 55 o no sé cuántos, muchísimos, más de medio siglo, de cualquier manera. Estoy muy contento porque me hace muchos amigos y recupero otros que tenía perdidos.